Hola a todos chavales, aquí Bielcrack10. Hoy os traigo otro vídeo más, otro truco más de Call of Duty Ghosts. Y bueno, aquí vemos, nos tenemos que venir a este mapa, ¿vale? Y sacarnos el cohete Trinity. Y este truco consiste en ser inmortal en Call of Duty Ghost Online, pero solo funciona en este mapa en el que nos podemos ahogar. Y bueno, nos venimos aquí a esta zona en la que, en la cual si nos metemos para adentro vemos que nos ahogamos, que el muñeco se ahoga, ¿vale? Y nos tenemos que poner en la zona antes de ahogarnos, justo ahí, ¿veis que? Sin, lo más metido para adentro, pero sin empezar a ahogarnos. Tiramos el cohete Trinity y dejamos pulsado el círculo. Tiramos el cohete Trinity, acabamos de... cuando explote. Y cuando explote soltamos el círculo, ¿vale? Lo tenemos que dejar pulsado el círculo hasta que tiramos el cohete Trinity completo. Y nos vamos a quedar aquí debajo del agua, ¿vale? Vamos a ser inmortales ya que la gente no puede meterse en el agua. Vemos que no nos ahogamos y la gente cuando se mete en el agua a matarte no te puede disparar, no te puede matar. Entonces aquí veréis que... que el que estaba conmigo en la partida viene a intentar matarme. Y veis que nosotros le podemos matar a él, pero él nos dispara y no hay manera de matarnos, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una manera de ser inmortal. Creo que si acuchillando al agua tampoco te puede matar. No sé, comprobarlo vosotros, pero... porque yo, vamos, se me olvidó probarlo. Pero vamos, si nos metemos bastante más abajo, las balas de los enemigos no te van a dar. Entonces, bueno, pues te puedes poner aquí un truquillo bastante curioso de Call of Duty Ghost Online. Y como os he dicho, tiramos el Trinity, dejamos pulsado el círculo. Y cuando acabe de caer el Trinity ya, pues lo soltamos, no lo soltamos antes, porque si lo soltamos antes no nos va a salir el truco. Y entonces, bueno, veis que nos quedamos debajo del agua, somos inmortales. Y aquí veis que mi amigo estaba viniendo a matarme todo el rato a ver si podía matarme. Y no conseguía matarme de ninguna manera y yo le podía matar perfectamente. Entonces, pues bueno, espero que os sirva este truco, que es bastante curioso y bastante bueno, la verdad. Si os ha gustado y queréis más trucos, dejad un like. Y hasta la próxima, chavales. Adiós.